Hi everyone, reporter Roxana Elias here with WTOL 11. I am here to give the daily update on just the coronavirus updates from the state of Ohio and from also our Toledo Lucas County um, area. But I'm going to do this in Spanish so that Spanish speakers have a chance to get the information that they need to keep you safe and keep themselves safe so that we all know what we need to be doing. In order to move forward with this reopening of the state. So I'm going to switch over to Spanish now. If you do want this information in English, you can close out of this Facebook Live and you can actually scroll down a little bit further here on our Facebook. And there you will see where our digital uh, content producer. Jensen Strock, she did a Facebook Live with all the new updates from today, where which I'm going to translate in Spanish, so you can close out of this one and just kind of scroll down a little bit further to see her Facebook Live. So, um, but I'm going to switch back. I'm going to switch to Spanish now so that Spanish speakers can have the information as well. Okay. Hola a todos, buenas tardes. Reportera Roxana Lías aquí, feliz lunes. Um, quiero traerles toda la nueva información que nos dio hoy el estado de Ohio um, del coronavirus y también um, algunos de los números, ahorita cómo estamos um, con los casos y todo eso. Um, muchas cosas han empezado a reabrir, entonces quiero dejarles saber. Uh, que hoy dijo el gobernador Mike DeWine para que nosotros sigamos empezando a abrir el estado um, de manera más saludable y que nos mantengamos todos um, lo más lejos que lo más lejos que podamos del coronavirus pero um, ok déjales voy a empezar por dándole los números ahorita del estado de Ohio de esos casos solamente les voy a dar los casos confirmados hoy y ustedes si tienen preguntas de eso me lo dejan saber aquí ok Um, de los casos ahorita um, totales del coronavirus, ahorita son 28.454. Um, de las muertes totales, ahorita son 1.657 casos de fallecimientos del coronavirus. De la gente que ha sido hospitalizada, son 4.998. Y de la gente que has tenido que estar puesta en cuidado intensivo son 1.328 ahorita. Okay? Y entonces esas edades son de menos de un año de edad hasta ocho años de edad ahorita en el estado de Ohio. Y esa es de la información de nuestro Departamento de Salud. Okay? Entonces, déjales, voy a empezar a dar lo más nuevo hoy que dijo nuestro gobernador Mike DeWine. Como ustedes saben, como yo les he anunciado, que esos lugares, um, esos restaurantes ya empezaron a abrir, esos de comer al aire libre, empezaron a abrir este viernes pasado, que es el 15, el día 15, y ahora uh, viniendo en estos días, el jueves va a abrir el servicio de cenar adentro de los restaurantes, y eso va a abrir el 21 de mayo, que es el jueves que viene. Entonces um, dijo el gobernador Mike DeWine hoy que empezaron a recibir varias llamadas, varios anuncios de gente que se estaba quejando de unas de las cosas que a lo mejor estaban viendo que otra gente está haciendo, a lo mejor no ma lo no está haciendo mal, no está siguiendo las reglas, cosas así. Entonces el gobernador Mike DeWine hoy anunció que está formando un equipo de cumplimiento para garantizar que estos bares, estos restaurantes um, opren, uh, um, que estén a, reabriendo que de esta manera, que ellos quieren que sus lugares abran de manera segura bajo el plan de Ohio que se llama el Restart Ohio. Um, y entonces dicen que los bares y restaurantes re, que van a que están a recibiendo clientes al aire libre, um, bueno, este viernes y, y el jueves que vienen Dijo, dice él hoy, sabemos que muchos bares y restaurantes de Ohio están trabajando muy duro para cumplir con um, las, las reglas que deben de seguir y que, um, y, y, y que él quiere facilitarles a ellos que puedan reabrir y hacerlo bien. Entonces, dice que, sin embargo, están recibiendo, claro, mucha información de gente que no está siguiendo las reglas sociales um, de esa distancia que se deben de mantener. Entonces, dice que no puede dejar que permita eso porque, bueno, unos restaurantes están haciendo caso y otros no. Entonces hoy lo que él anunció es que va um, es que es un nuevo equipo, un nuevo grupo que él está anunciando y que um, va, se va a llamar de Unidad de Investigación de Ohio y este equipo va a estar um, va a estar tiene que um, va a tratar de regular estos restaurantes, estas barras que a lo mejor no están haciendo lo que ellos deben de hacer. Y bueno, si ustedes salen y también ven a gente que no está haciendo lo que debe de hacer, usted puede también llamar al Departamento de Salud de aquí del condado de Lucas um, y de la ciudad de Toledo. Entonces, unas de las consecuencias que pueden haber si, por ejemplo, esos, este equipo encuentra que estos restaurantes o barras no estén haciendo lo que deben de hacer, es que les pueden, um, pueden recibir uh, citaciones administrativas um, que podrían resultar en revocación de las licencias de licor. Entonces van a haber consecuencias para esos lugares que no están siguiendo las reglas. Um, okay. Entonces esa es una cosa muy grande. No sé si ustedes han visto a lo mejor una gente que no está, lo que debe, no está haciendo lo que debe de hacer, pero... Um, una de esas cosas que el gobernador dice que quiere que todos sigamos si salimos a estos restaurantes, a estas barras, es que nos mantengamos distanciados como seis pies aparte. Um, puedes entrar um, a un restaurante, a una barra con un grupo, esos grupos son, tienen que ser de diez o menos personas. Estos restaurantes tienen la responsabilidad de que ustedes sigan las reglas. Entonces, ellos, los restaurantes y las barras, la manera de que las reglas son, ellos tienen que llevarlos a su silla, a su mesa, donde ustedes se sientan y ahí se deben de quedar. Entonces, el gobernador Mike DeWine dice que ninguna de esta gente debe de estar como, como a lo mejor vimos este fin de semana, que están paradas y así se junta más gente. Y eso no, ahorita no, no quiere nada que pase así. Las reglas no dicen eso. Las reglas dicen que los clientes tienen que estar sentados por el restaurante. Y aquí de quién es la responsabilidad ahorita, es, es, son las de los de los dueños del restaurante. Su responsabilidad um, a que los clientes sigan estas reglas. Um, entonces, si ustedes ven algo mal o algo que a lo mejor no, no se sienten cómodos con, avísenle al dueño de ese restaurante o ese barra. Ok, entonces um, vamos a ver qué más. Bueno, sí, como les digo, que creo que la policía va a poder dar citaciones para esas personas um, y que van a tratar de que, de que estos actores malos no sigan um, no sigan haciendo lo que están haciendo ahorita. Ok, no sé si tengan preguntas o algo así para mí. Michael. Okay. Um. Hi Pam. Bueno, no veo preguntas o nada, pero si ustedes tienen cosas, uh, temas que quieren de hablar o también um, si tienen preguntas, me las pueden dejar a mí. Si no, yo tengo una página profesional. Mi nombre es Roxana Elías. Yo les puedo dejar ese sitio aquí abajo en los comentarios después de que acaben, para que ustedes puedan mandarme preguntas allí um, sin que nadie más las vea si tienen vergüenza mandármelas aquí, ¿ok? Entonces, otras cosas que podemos tocar son um, las visitas a los hospitales hoy el gobernador Mike DeWine dijo que él nunca ha puesto una regla que no pueden visitar ustedes sus sus, sus um, las personas que tienen ustedes en el hospital o, o um, amigos amigas familia en los hospitales él dice que estos hospitales son los que ponen esas reglas, eh, oh, las que están ahorita son las reglas que ponen los hospitales. Entonces um, que por favor no crean que es el gobernador que está haciendo estas reglas. Son estos hospitales para mantener a todo mundo um, lo más saludable que puede. A ver, dale de el cierre del virus corona es solo una de los bueno, no. Dale, no sé, no sé si, uh, bueno, creo que estás tratando de decir algo, pero no entiendo, a lo mejor es algo que, información que a usted le han dado, pero yo no tengo esa información. Um, ya se puede cruzar entre estados, dice Sari. Hoy él no. Dijo exactamente si se podía cruzar los estados o no. Um, yo sé que mucha gente lo está haciendo ya. Um, yo sé que en un punto nos, di nos dijo el gobernador que teníamos que mantenernos en cuarentena si íbamos a decir a visitar familia en otro estado. Y entonces teníamos que ponerlos en cuarentena cuando regresemos aquí al estado de Ohio por 14 días. Pero él ya no ha tomado, ya no ha tocado en este tema. Si yo encuentro información diferente, yo te dejo saber aquí en los comentarios. Um, pero la gente uh, que trabaja, como vamos a decir, ahorita estamos muy cerca de Michigan, de Detroit. Mucha gente trabaja y tiene que manejar a Detroit y regresar. Esa gente no, no tiene... No es de fuerzas que tiene que estar en cuarentena. Entonces, si trabajas um, cerca y, y tienes que cruzar como todos los días para trabajar o cosas así que, que son esenciales, entonces no, no te tienes que poner en cuarentena. Pero um, ojalá que sí te contestó. Si encuentro más información sobre eso, yo te dejo saber, ¿ok? Um, otra cosa que mencionaron hoy, yo sé que unos de ustedes a lo mejor tienen familia en las prisiones. Um, hoy eh, anunciaron que otra persona que trabajaba en una de estas prisiones que se había muerto del COVID-19 um, y que también um, tenían creo que tres otros trabajadores que habían um, que la prueba decía que sí, habían agarrado el coronavirus. Entonces, ahorita lo que están tratando de hacer es que hagan más pruebas para todos estos trabajadores, para todos los prisioneros. Ahorita es lo más importante, porque lo más uh, lo que ellos ahorita da más miedo es que muchas de estas personas no tienen síntomas del coronavirus, pero están tratando de uh, mantenerlos. Um, mantenerlos lo más lejos posible y tratar de que haya bastantes pruebas para ellos ahorita en lo que anunciaron hoy ok otra cosa, no sé si a ustedes les ha um, llegado su dinero del, del gobierno. Unos de ustedes califican, a lo mejor otros no. Ese dinero del gobierno califican la gente que tiene número social o que ha hecho sus taxes. Um, pero si ustedes todavía no han recibido ese dinero, ahora hay un número que ustedes pueden llamar. Yo tengo ese número. A varios de nosotros nos mandaron um, como una, una carta diciéndonos que nos iba a llegar el dinero. Um, en esa carta abajo está el número que ustedes pueden llamar. Ese número es el 809 19 98 35. Entonces, si no le han llegado ese ese cheque, ese dinero y ustedes quieren preguntar preguntas, pueden llamar a ese número allí que está aquí en la tarjeta. Pero también se los puedo dejar aquí en los comentarios cuando acabe de hablar yo ahorita, para que ustedes puedan tener ese número, ¿ok? Gracias a usted, Manuel. Okay. Hi. Um, voy a cambiarme en inglés para dejar saber a la gente qué estoy haciendo aquí ahorita en español y luego ya me cambio otra vez al español, ¿okay? hi everyone. Reporter Roxana Elias here. I am updating the Spanish-speaking community on the coronavirus updates that we get from the state of Ohio and also our, Luca our local uh, Lucas uh, Toledo County um Sorry about that. Our local numbers, as far as the coronavirus goes, or information goes. Um, but I, we do it in Spanish. And also, after me, as always, there will be um, our reporters Zainab Shaib, which does in Arabic. If you aren't interested in hearing these in other languages, you can close out of these. Um, and you could actually scroll down a little bit further on our Facebook and you could see where our digital content producer, Jensen Strock just did hers. Where she gave lots of uh, useful information in English. So, but I'm going to switch back over to Spanish so I can give it, finish giving the Spanish speaking community their update. So, okay. Voy a ahora decirles um, otras fechas de otras cosas que van a abrir más después este mayo. Um, los lugares de, de cuidado de niños, esos van a abrir mayo 31. Claro, van a haber más reglas para ellos ahorita unas de esas reglas van a ser de tomar la temperatura de los niños cuando vayan a empezar a entrar um, también quieren que los papás usen máscara cuando dejen a sus niños allí en esos lugares de cuidado de niños uh, que se conocen como los daycares aquí en los Estados Unidos um, los niños también van a tener que lavarse las manos antes de entrar ese lugar esos centros y también cuando se van a sus casas otra vez Van a haber números reducidos de los niños que pueden estar en esas clases de cuidado. Um, y también, um, déjame ver. Ok. Entonces, ahora también, el otro lugar que van a abrir también, mayo 26, son esos lugares de los, uh, de los, um, del, que se llaman bnd. De los vehículos motorizados um, donde van a agarrar sus licencias y todo eso, esos lugares van a reabrir mayo 26. Pero hoy nuestro vicegobernador John Houston nos dejó saber que podemos hacer muchos de estos servicios um, en la computadora y en estos sitios, ok. Entonces dicen que por favor traten de hacer es, esas cosas primero en el sitio del, de los BMWs, pero, um, pero si no pueden, esos lugares van a empezar a abrir mayo 26. Ahorita um, los lugares de acampar van a abrir mayo 21. Um, los gimnasios, um, esos lugares así van a reabrir mayo 26. Um, el, el, los deportes que son de poco contacto o sin contacto, esos deportes se van a poder dejar, um, a empezar a, a, a que ustedes puedan hacer esos deportes otra vez, va a ser mayo 26. Entonces, los otros uh, deportes de contacto cerca y cosas así, eso nos van a dejar saber más después. Okay. Las piscinas ahorita, um, las únicas piscinas que van a reabrir son las que son reguladas por nuestros departamentos de salud. Um, y eso va a ser mayo 26. Y eso no incluye las piscinas que ustedes tengan en sus casas. Ustedes pueden reabrir, reabrir sus a, a piscinas cuando ustedes quieran en sus casas. Ok, bueno, creo que eso es todo. Les voy a dar los números de aquí del condado de Lucas y um, estos son números, nomás les voy a dar los números confirmados ahorita de nuestro condado y entonces ahorita los casos totales son 2.000, bueno, a ver son ahorita lo, los casos totales son dos con tres casos ahorita en el condado de Lucas um, y de los, las, los fallecimientos ahorita totales son doscientos con dos personas y dicen que sea, que sea, la gente que le han dado pruebas ahorita son 11,357. pero les quiero dejar a saber que todavía están abiertos muchos de esos lugares donde ustedes si ustedes sienten síntomas pueden llamar antes, hacer una cita y ver si, si le pueden dar una prueba para que usted um, sepa si necesita ir al doctor o algo así. Pero um, no sé si tengan otra cosa aquí para decirme. Yo depende esta semana cuánta información los den a nosotros. Um, yo a lo mejor voy a estar aquí mañana a lo mejor no hasta el miércoles o el jueves pero claro que cuando nos den información más grande yo vengo aquí y lo, les dejo saber como siempre me pueden dejar um, sus preguntas sus, los temas que ustedes quieran hablar de me los pueden dejar aquí en los comentarios y um, si no yo voy a seguir aquí en estos otros días en esta semana y ahí me pueden dejar ustedes um, otras otros comentarios okay pero que tengan muy bonito lunes y ahí nos vemos luego esta semana, ¿ok? Buenas noches, Pei.